Bien, aquí estoy haciendo mi arroz. He puesto aceite en la cacerola, un diente, yo le he puesto dos dientes de ajo para que deje el sabor al aceite. He puesto una taza y media de arroz, dos tazas y media de agua. Y lo dejo que se vaya haciendo con fuego fuerte sin tapar. Aquí vamos a darle vuelta a nuestras presas que hemos escogido para este caucao de pollo. Pero siempre que quiero dar la vuelta, me cuesta mucho porque trabajo con una sola mano. Con una sola mano. Espero que entiendan eso, que trabajo con una sola mano. Vamos a sellar las presas. Para que no borre sangre. Y esa sangrecita que vendría a ser el juguito del pollo que quede dentro. Listo. Pimienta por el otro lado. Cuando las especias, pimienta, comino, cúrcuma, lo que sea, están bien cocinados, no pasa nada. No cae mal al estómago. Una chispita de sal. Y vamos a ir cortando la cebolla en la cocina, haciendo sin tapar el otro lado del pollo.